Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark Genesis, en el que os traigo un especial abriendo Loot Crate. Loot Crate de nivel 3 o botín, cajas de botín de nivel 3 que me he spaneado 100. Y vamos a abrir los 100 a ver qué toca. Me han dicho que toca ahí, que suele tocar la impresora Tech, que suele tocar buenos blueprints. No tengo ni idea realmente, no he abierto ninguno nunca. Y bueno, pues estoy grabando un vídeo, digo, para ver si me lleva la sorpresa de ver lo que toca o lo que no toca, ¿vale? Así que nada gente, espero que os guste el vídeo, si es así, reventad ese botón de like y suscribiros lo que no estéis. Bueno, gente, este Loot Crate cuesta 45.000 hexágonos y bueno, así nos aseguramos un poquito de saber si toca algo bueno antes de, básicamente, comprarlo o no comprarlo, ya que conseguir 45.000 hexágonos, todavía llevo 3 o 4 días, bueno, desde que salió Genesis jugándolo y todavía no lo he conseguido, tampoco es que esté jugando, conseguir hexágonos todo el rato en el juego, no estoy haciendo muchísimas misiones, pero si haces misiones consigues realmente fácil hexágonos entre sí. Y bueno, gente, la cosa es, vamos a abrirlo, que me he spaneado aquí un montonazo. También os dejaré el comando en la descripción para que vosotros lo tengáis por si queréis spanear los hexágonos en el botín de nivel 3, en el host local, o os explica la curiosidad cómo lo queréis hacer. Pero también os dejaré en la descripción, ¿vale? Primero abierto. Me ha dado la impresora Tech. Me ha dado la maldita impresora Tech el primero que abro. Me han dicho, es muy difícil que te dé la impresora Tech, tal, no sé qué. Pues me ha dado la impresora Tech. Pues sí que da la impresora T, chicos, sí que da la impresora T. O sea que ya te interesa bastante, bastante conseguirlo, ¿vale? Lo demás te ha dado bastante basura, realmente. Pero te da la impresora T. O sea, ya me interesa bastante. Bastante abrirlo, ¿vale? Segundo que abrimos, ¿vale? Segundo. ¡Otra impresora T! Así va a ser más común de lo que yo creo, ¿eh? Como sea más común de lo que yo creo. Me merece la pena comprarlo desde el principio. Pues sí, otra impresora T. O sea, todos los que abrimos, nos dan impresora T por lo que veo. Sí, sí, mira. Sí, todo sale exactamente impresora T. Luego el resto del botín varía. Ojo, este da un montón de polímero. Impresora T. Casco T. O sea, casco T no, lo que nos da la, básicamente el blueprint. Impresora T. Están todos impresora T. O sea, me queda nada para conjuntar gente lo que viene siendo para el botín de nivel 3. Me queda menos de 1000 hexágonos. O sea, me interesa 100% pillarlo y que me dé la impresora T. LOL. Te lo juro que me ha sorprendido, no me esperaba eso. Luego también te puede dar un poquito de mierda porque te hay 4 paredes de piedra. Es un poquito WTF. De hecho, voy a tirar todo para asegurarme básicamente de que no solamente me da la impresora T, ¿vale? He tirado las dos impresoras T, más que nada. Sí, da la impresora T de momento. Está dando la impresora T todo. Este no me ha dado impresora T. Oh, sí, sí que me lo ha dado. Lo que me ha dado un montonazo de cosas también, tú. A ver. ¿Lo más? Da mazo de cosas. Y otra impresora T. Dan todos la impresora T. O sea, que me sorprendió al principio del vídeo para nada. O sea, pues ahora me cimento yo mi servidor propio. Oye, ¿manera que yo entro en mi propio servidor, lo abro y no me lo da? Me ha dado montura de Managán. ¿Montura de Managán? Pues si los Managán no hay. ¿Para qué las quiero? Managán no existen, chicos, dentro de esta zona. Me ha dado en basurita de ahora. A ver, realmente no dan mucho por lo que estoy viendo de momento. Aquí está un montonazo. Vale. Cemento también está dando un montón, por ejemplo. Cemento y polímero son las cosas principales. Y criopod, ¿vale? Son las cositas principales que suele dar. Nano Ascentan de chaquetita, ¿no? No, aprendí. Vale. A muros y eso, lo que te da todo la impresora T, la maldita impresora T. Y si es criopod, también un montonazo de criopod. Pero solamente por la impresora T ya interesa a la gente, o sea, pero literal. Leopold, arco Ascendant me ha dado, creo. ¿Es posible? No, un plano de arco compuesto, pero no es Ascendant. Lo importante, chicos, que me está dando esto, es que aquí no lo puedo colocar, no tengo cimiento. Si me da eso, básicamente, chicos, es que me puedo poner a hacer elemento. A patada, o sea, nos podemos hacer el evento porque vais a la zona del volcán donde están las rocas de las gemas rojas, o sea, las rocas de gemas rojas que están justamente debajo del volcán. Si vamos con cuidado y da un montonazo de elemento y con ese elemento podemos tener un feroz nivel
200.000, o sea, chidadísimo. Y podemos criar con el fero, que es importante saber que se puede criar con el fero. Vale, analizando cositas. Siempre la impresora te dan todos, tío. O sea, a mí me habían dicho que era aleatorio el tema de que tenéis la impresora tech, pero ya veo que da. Mira, plano de pantalones de tech. A ver, te interesa también porque te da los planos del tech sin que tengas que ir a matar a algún bicho, ¿vale? O sea, que también te mola porque te da las cositas tech que imagino que se podrán usar, porque si te dan planos se podrán usar ya de base. Te interesa bastante crafteártelo, aunque te piden muchas perlas negras. Por ejemplo, las perlas negras se consiguen también en el volcán, ¿vale? Y un montón de perlas negras, ¿eh? Y no son ni nada especiales ni nada. O sea, bueno, sí que son especiales, ¿vale? Me equivoco, sí que son especiales, simplemente que esto no tiene rareza en sí. Me ha dado esto. Esto pasa que hemos abierto ya un montón, ¿vale? Para que nos dé las cositas tech. Para que nos dé los planos tech. Ahora me ha dado. Nada, aquí. Cuesta bastante crear. Lo que también está dando mucho es polvo de. De elemento, que se me está juntando por aquí arriba, creo, ¿no? Ahí está el polvo de unos, pues tampoco me ha dado tanto como me esperaba. Vamos a abrir todo, chicos, así de golpe, ¿vale? Así de chill. Se me va la pinza. Guau. Espérate que lagazo. Así no voy a tener tampoco espacio en el inventario, ¿eh? Que es muy, muy posible que no tenga el espacio en el inventario, o sí. ¡Ojo! ¡Una espada Ascendant! O sea, la espada Ascendant, no sé si es espada Ascendant. Una espada Tech, perdona. A ver. 49 botín abierto, 51. Ahí están, que si todo ya es abierto. Y ahora vemos lo que nos ha dado realmente, ¿vale? Sea, que me he flipado yo diciendo eso, básicamente. De la empresa Tech. A ver. Tech. ¿Qué realmente es que tenemos aquí de Tech? Esto no cuenta, que esto es mío que lo he spameado. Empresa Tech nos han dado. Fíjate, tampoco hay tanto 50. ¿No es 50? No. Sí, ¿no? Ahora no estoy seguro, pero yo creo que sí que nos han debido. O no, ¿eh? O no nos lo han dado todos, ¿eh? Yo creo que no nos lo ha dado todo. 6 y 6, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. No nos lo dan todo, gente. Cabe la posibilidad de que sí que no lo dé, de que 100, casi que 100% seguro que no lo dé. O sea, yo diría si dan 30 y pico, de 50 y tanto que hemos abierto todo seguido. Bueno, prácticamente hemos abierto, hemos tirado como 4 Bright del principio. O sea, yo diría que más o menos 45% de posibilidades por ahí de que saliese la impresora Tech. Pero vamos, que todos los primeros que he abierto no me la han dado. O sea, que se ha visto que me la han dado. Si lo abrimos, si tenemos la mala suerte de que no lo da, va a ser una F muy, muy gorda. Pero en principio, debería casi quedárnoslo, ¿vale? 50-50, entre comillas, ¿vale? Y luego nos han dado, por ejemplo, la espada Tech. No sé si pegará mucho, ¿no? Bueno, esto sí que tiene porcentaje de hecho, Ascendant. A ver, me ha dado algo Ascendant. Nada Ascendant, ¿verdad, chicos? No me ha dado nada Ascendant. A ver qué planos tenemos. Estos planos son los que me has dado. Y luego, armas. Armas, por aquí alguna. Ni fu ni fa, la verdad, las armas. O sea, realmente no te merece mucho comprártelo si no consigues la impresora T. O sea, yo creo que te merece básicamente por la impresora T. Ya está. LOL, tío. Criopod me ha dado todo esto. Que Criopod me da, pero Criopod también me da una burrada, gente. Low polímero también me ha dado bastante. Cemento también daba mucho. Pero, sinceramente, chicos, no interesa realmente mucho. Mucho abrirlos, ¿vale? O sea, una vez que tengamos la impresora Tech, yo no lo recomiendo. A ver, si os sobra los puntos, lo recomiendo porque conseguís la ropa Tech, ¿vale? Os interesa la ropa Tech, ya sabéis, interesa la ropa Tech en el juego.
Y por eso me interesaría, bueno, mira, me he hecho los guantes, claro, tengo el jefe me ha activado, normal que haga los guantes. Me ha dado la... Quiero ver si la chaqueta de Tej es igual. A ver si me la da por casualidad. Sí, aquí tengo una. Porque ya sabe gente que estamos en... Así que es exactamente igual. ¿Me da bonus? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bonus? ¿Bonus de habilidad de fabricación? ¿Dan bonus especiales? ¿Esto es nuevo? ¿Estas cositas son nuevas? ¿Lo del bonus especial y eso? A ver. Bonus de habilidad de crafteo. Eso no sé si lo daba antes o no. Realmente, ahora me estoy rayando porque es que esa cosa no me suena. Dos habilidades de crafteo. No sé si es algo especial o no. Pues bueno, gente, la verdad que ya me he quitado la duda, que de hecho no había abierto ninguno. Digo, voy a grabarme un vídeo y voy a probar el mejor local, que es donde hago prácticamente todas las pruebas. Digo, voy a probar el mejor local a ver qué da realmente, a ver cómo funciona el tema del loot crate. Sé que los dos primeros no valen para nada, o sea que no compréis los dos primeros. Pero este realmente le interesa para comprarlo para que os den la impresora tech. La impresora tech es muy, muy importante para conseguir el elemento, sobre todo para, por ejemplo, los feros. Yo básicamente al principio lo quiero para los feros, para poder hacer una zona de cría de feros y poder sacar mutaciones chulas y todo eso. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recordad reventar ese botón de like, suscribiros a los que no estéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, gente, chao.